¿Y cómo llegan a esta jornada de Copa Sudamericana tanto el Deportivo Quito como el Tigre? Algo lo habíamos mencionado, las realidades diferentes que viven estos dos equipos, tanto en torneo local como en torneo internacional. Esto es lo que presenta un informe de Sergio Basantes. En la Copa Sudamericana, el Deportivo Quito se enfrentará contra Tigre de Argentina. Los Chuyas suman con este año su cuarta participación en esta competición, marcando su presencia en los años 2008, 2010 y 2011, haciendo historia en esta edición tras avanzar hasta los octavos de final de la Sudamericana. Será la primera vez que se enfrentarán con un equipo argentino en este torneo, en el cual han ganado todos sus partidos como local, anotando 12 goles y recibiendo 6 en casa. Para llegar hasta los octavos de final en este año, han dejado en el camino al León de Huánuco de Perú y a la Aurora de Bolivia, derrotándolos tanto de local como de visitante, mientras su rival Tigres de Buenos Aires le ganó en la segunda fase a Argentinos Juniors por 4-1 de local y 2-1 de visitante. Pero al parecer este duelo será de necesitados, ya que ambos elencos pasando duros momentos en sus respectivos torneos. El cuadro Chuya no ha ganado en la segunda fase del campeonato nacional, estancándose en el último lugar con 4 puntos y perdiendo su último partido 3-0 contra Emelec en el estadio George Capwell. Por el momento tan solo han marcado un solo gol. Por su lado, el cuadro argentino viene de perder contra Atlético Rafaela 3-0 de visitante en el torneo Apertura y se ubica en el penúltimo lugar con 4 puntos, reportó Sergio Basantes.